propósito de establecer un grupo guerrillero en el país. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas indicadas. Muy bien, mis amigos, vamos entonces en este momento a recibir a través de la plataforma Zoom. Vamos a recibir a nuestro invitado que ya está con nosotros ahí. Se trata de Francisco Duarte Canaán, director de salud de la provincia Hermanas Mirabal. Así es que vamos a recibir al doctor Duarte Canaán. Buenos días, doctor. Gran placer tenerlo acá con nosotros en este su programa de mañana. Adelante. ¿Está ahí? Sí, está todo. Está. Lo que pasa es que. Sí. Bien, si me está escuchando, doctor. Bueno, vamos a hablar. El doctor Duarte Canaán es parte de una familia de profesionales muy brillante. Tiene. ¿Es hijo de nuestro profesor? No, no, él es hermano. Hermano. Hermano de Duarte Canaán, el abogado, que fue mi alumno en la Universidad Nordestana a principios. No, pero espérate, es que no había un Duarte Canaán que era el padre de ese que estudió en la Nordestana. Sí, 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 pero ese es el don Eligio Duarte. Eligio, ese. Don Eligio Duarte, que fue mi compañero de estudio. Mi profesor. En la. Ah, bueno, tú te refieres al hijo. Pensaba que tú hablabas del hijo de Duarte Canaán. No, éramos compañeros de estudio. Ok, ok, perfecto. O sea que estamos hablando de un médico relacionado con una de las familias profesionales más asentadas que hay en la zona de Salcedo, en esta zona. Y que siempre eso augura, ¿verdad?, que un profesional de esta talla haga un magnífico trabajo. Eso es lo que tenemos entendido que está ocurriendo en Salcedo con el doctor Duarte Canaán. Vamos a conversar con el doctor Canaán acerca de los casos de contagio de COVID en la provincia Hermanas Mirabal. Así que adelante, doctor. Buenos días. Sí, buenas, doctor. Le escuchamos. Adelante. Momentito. Ahí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Placer saludarle a ustedes y agradecer la oportunidad que nos dan de dirigirnos a todo el Nordeste y al país y al mundo entero. Cómo no, gracias. Mire, la idea de invitarlo a usted es con la finalidad de que nos hable acerca de cómo anda el comportamiento del coronavirus COVID-19 en la provincia de Hermanas Mirabal. Sí, realmente Hermanas Mirabal no escapa a lo que está sucediendo en República Dominicana a nivel de todas las 32 provincias de República Dominicana. Nosotros hemos tenido en las últimas 4 o 5 semanas, de diciembre para acá, bueno, no 4 ya, las últimas 7 o 8 semanas, un aumento de la tasa de contagio con respecto a los niveles bajos que logramos disminuir la COVID entre octubre y noviembre. Nosotros encontramos una tasa de contagio en Hermanas Mirabal por encima de 30% al momento de asumir la gestión. Logramos bajarla por debajo de 10 en noviembre. Pero al llegar diciembre, con el movimiento de la gente luego del sueldo 13 y la apertura o flexibilización un poco de la economía, además el relajamiento de las personas con las medidas de distanciamiento, esa tasa de contagio se disparó, comenzó a subir. Y es cierto que nosotros hemos llegado inclusive en semanas recientemente pasadas a tener 27-28% de tasa de contagio en Hermanas Mirabal. Gracias a Dios que ya, y al trabajo y al esfuerzo, ya el día de hoy andamos en 21-22% de tasa de contagio, redondeado aproximadamente en un 20%. O sea que vamos con una tendencia a la baja de nuevo. Con respecto a la letalidad, es cierto que hemos tenido también aumento de casos de muerte. Hemos tenido unos 7-8 fallecidos por COVID en el mes de enero, confirmados con PCR. Esa es la situación actual. Nosotros estamos en las calles permanentemente con el equipo COVID, los médicos COVID, los inspectores. Estamos trabajando 18 horas al día, prácticamente peinando la provincia entera, en el llano y en la montaña. Bien. Doctor, ¿tiene usted a mano el dato del acumulado de fallecidos totales en la provincia de Hermanas Mirabal?
28 el acumulado, 28 fallecidos. Desde el inicio de la pandemia. Hasta el día de hoy registrados y subidos al sistema. Desde que inició la pandemia. Desde que inició la pandemia. ¿Esos datos concuerdan con el Boletín Nacional? Claro que sí. Ese dato es el, esa es la información del Boletín Nacional. ¿Del Ministerio de Salud Pública? No, pero yo le pregunto a usted, no le estoy preguntando a Salud Pública a nivel nacional, porque, por ejemplo, en el caso de la provincia de Duarte, sabemos que van más de 200 fallecidos, PCR positivo, de acuerdo al director provincial, y en la capital solamente aparecen unos 150. Por eso le ya digo entiendo, si hay... Entiendo ahora la pregunta, entendí la pregunta ahora. Muy bien. Nosotros tenemos más fallecidos que lo que dice el boletín. Por una razón sencilla, hay fallecidos de esos que no fueron subidos al sistema inicialmente y estamos rastreándolo y buscándolo para subirlo al SINAVE y actualizar, sincerar la tasa de letalidad, que nosotros entendemos que sí, que hay un subregistro. Muy bien, aquí dice el Boletín Nacional que ustedes tienen 30 fallecidos. 30 fallecidos 30. Con los recientes de ayer y antes de ayer. Correcto. Okay. En la medida en que vamos actualizando el sistema y subiendo a SINAVE. ¿Qué es el SINAVE? Nacional de la Vigilancia. Doctor, y vamos confirmando casos, entonces vamos subiendo y ahí entonces se va actualizando y se va transparentando las estadísticas. Doctor, para el público que nos está... nuestro interés, nunca ha sido nuestro interés. Para el público que nos está viendo, ¿qué es el SINAVE? SINAVE es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Es la plataforma oficial que registra todas las actividades de la vigilancia epidemiológica. ¿Cada qué tiempo se actualiza? Por ejemplo, ¿ustedes le mandan la información hoy? ¿Cómo se hace? ¿Se hace diario, semanal, mensual? Fíjense que existe lo que se llama un caso probable de COVID. Probable. Que es un caso probable de COVID. Una influenza o una neumonía grave fallece en un hospital. Pero la PCR, por ejemplo... La PCR, por ejemplo, todavía no la tenemos. Entonces lo subimos al sistema tentativamente, pero tenemos que confirmarlo después. Ahora tenemos la ventaja de que contamos con pruebas antigénicas. La prueba antigénica tiene la ventaja de que yo puedo obtener el resultado en 15 minutos. Correcto. Entonces eso ya me facilita el asunto del diagnóstico. Recuerden que una cosa es un caso probable de COVID y otra cosa es un caso confirmado de COVID. Bien. Perfecto. Doctor, buenos días. Debo decirle a ustedes que Hermanas Mirabal, a pesar de que hemos tenido un aumento de la tasa de contagio de manera real, producto del relajamiento de las medidas y del movimiento de diciembre, que fue terrible, no menos cierto es que Hermanas Mirabal está situada por debajo de las 8 provincias que tienen mayor índice de COVID en la República Dominicana, que ustedes saben que son Distrito Nacional Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, y luego viene Espaillat y luego entonces ya nosotros estamos por debajo de todo ese grupo de provincias. Con esto lo que quiero decir es que hemos estado haciendo un trabajo intenso, intenso, y quisiéramos estar mejor que lo que estamos. Y de hecho estamos empeñados en hacerlo. Bien, le va a preguntar a Francis Rodríguez, doctor. Doctor. Adelante. Saludo. Mire, sí, usted ha sido el único médico que he escuchado, o la única persona que he escuchado en este país, abordar el tema o darnos la explicación, y usted asegura que tuvo un manejo donde ustedes lograron una reducción, que nadie se atreve a decirlo. ¿Qué ha hecho Hermanas Mirabal y la Dirección de Salud para poder dar como estadística periodos que a mí nadie me había dado en qué etapa estábamos, ni todavía estamos en confusión si estamos en una tercera etapa o un pico, no sé? ¿Usted me puede explicar esa parte? ¿Qué se ha hecho para lograr ese nivel de seguridad con que usted da los datos, de que llevan, pareciera, un verdadero control y una aplicación de un plan que tienda a reducir en los momentos que haya que reducir o a controlar cuando han establecido esas estrategias, que no la conozco? Es porque me ha resultado que usted ha dado muy preciso unos datos. Fíjense, al momento de nosotros asumir la gestión de Dirección Provincial, Ministerio de Salud Pública en Hermanas Mirabal,
el 30 de agosto. Bien. Entre septiembre, octubre y noviembre, la estrategia fue masificar las pruebas de PCR. Cuando nosotros llegamos a la gestión en Hermanas Mirabal, la anterior administración gubernamental había realizado 440 pruebas de PCR. Al día de hoy nosotros tenemos 9.000 PCR realizadas, aparte de casi 1.000 antigénicas. Eso significa que la búsqueda activa de casos fue prácticamente masiva en la provincia entera, en el llano y en la montaña. Y nos lanzamos a las calles a buscar los sintomáticos, los positivos asintomáticos. ¿Qué hacíamos entonces? Inmediatamente encontrábamos un asintomático positivo que estaba en el colmadón, en el bar, en la cafetería. No tenía síntomas, pero inmediatamente lo recluíamos. Reclusión domiciliaria. ¿Sabes? Cambiamos lo que era el seguimiento telefónico por el seguimiento personal. Y esas familias que tenían positivos asintomáticos, nosotros las interveníamos con acompañamiento. ¿Qué sucedió? Comenzó a bajar la tasa. ¿Por qué? Porque logramos entonces identificar esos pacientes en asintomáticos. Y eso nos permitió bajar de por encima de un 30% a menos de un 10% en Hermanas Mirabal. Ahora, esa fue la primera parte de la acción. Por otro lado, creamos los comités de salud, las comunidades. Comenzamos a involucrar a los clubes, asociaciones corporativas. Y comenzamos entonces a visitar los campos, la zona montañosa de nosotros. Encontramos un brote o un pico en Blanco Arriba, en la zona montañosa. Encontramos otro en los 6 charcos de Montellano, Jamao, en el distrito de Jamao afuera. Intervenimos en los 6 charcos y logramos entonces acordonar esa zona montañosa. ¿Pero qué sucedió? Llegó diciembre y ahí nos complicamos. Y nosotros admitimos que en diciembre nos complicamos y se nos disparó la tasa de contagio a escala nacional. Ahora en esta fase, ¿qué estamos haciendo? Retomando sobre todo las medidas de distanciamiento, que es la parte más difícil, lograr que la gente se mantenga distanciado. Además, la gente le perdió el miedo a la COVID, porque al ver tanta gente positivo sin síntomas, llegó un momento así, no, pero eso no hace nada. Entonces comenzó el relajamiento de las medidas y también la parte fea de la película, la irresponsabilidad de muchos dueños de negocios que solamente piensan en función de lo pecuniario, independientemente del interés colectivo, que es preservar la salud de la gente. Bien, doctor, Fulvio Ureña le va a preguntar. Adelante, Fulvio. Adelante, Fulvio. Doctor, un placer escuchar sus explicaciones y preguntarle si esas acciones que han sido positivas en Hermanas Mirabal se han tomado como ejemplo y se han replicado en otras provincias del país. Y también preguntarle si están las Hermanas Mirabal preparadas para un proceso de vacunación cuando lleguen estas. Sí, lo primero es que debo decirte que tenemos excelentes desempeños en otras del PS. Ahí tengo a Espaillat a mi lado, la provincia de Espaillat, que está haciendo la doctora Yocasta Collado un gran trabajo de contención y de detección activa de casos. Tenemos la provincia de La Vega, que también está haciendo un gran trabajo. Luis Rosario Duarte prácticamente está tomando las calles tratando de ver cómo puede lidiar. Hay que recordar que Duarte fue el punto de partida y llegó un momento a ser la meca de COVID a los inicios de la pandemia. Recuerden ustedes que yo como Hermanas Mirabal tengo un gran reto. Hermanas Mirabal está situado territorialmente entre Duarte, La Vega y cerca de Espaillat. Entonces fíjense ustedes que yo tengo altas tasas en La Vega, altas tasas en Duarte y tengo altas tasas en Espaillat, que están las tres provincias que hacen frontera con nosotros por encima numéricamente en DAPIT que Hermanas Mirabal. O sea que para nosotros ha sido prácticamente un acepto. Con respecto a la vacuna, debo decirte que ya estamos trabajando en eso. Ya tenemos un levantamiento. Estamos utilizando la plataforma de los pacientes. El levantamiento que usamos, la estrategia es todo ese personal de salud que ya vacunamos a inicio de la gestión, hace un mes atrás, que lo vacunamos con influenza, hepatitis B y DT.
el personal de salud de manera obligatoria, de manera, es un deber el personal de salud vacunarse. Ese mismo personal de salud ya lo tenemos el levantamiento identificado, para, además de los vulnerables y el personal que está en alto riesgo para ser vacunado, inmediatamente lleguen las primeras partidas de las vacunas. Ya tenemos el preprograma hecho, inclusive ya estamos haciendo los talleres de preparación y de capacitación para la vacunación COVID en Hermanas Mirabal. ¿La otra pregunta? No, okay. Adelante, les escucho. Ok, ok. Bueno, doctor, al final, no sé si quiere usted abundar algo más, dar algún mensaje, un consejo a la ciudadanía. Usted acaba de decir que ha habido un cierto nivel de irresponsabilidad en áreas como, sí, por ejemplo, el comercio. Así, sí, que me gustaría escuchar algún mensaje suyo, ¿verdad? Adelante. Sí. Gracias a la oportunidad de nuevo para llegar a la gente. Yo le pido a toda la población del Nordeste, de la República Dominicana, del Norte, del país, del mundo entero, tenemos que hacer nuestra parte. No podemos apostar a la vacuna en este momento. La vacuna será el eslabón que nos va definitivamente a sacar de esta situación sanitaria que vivimos. Pero por el momento no podemos apostar, no podemos poner todos los huevos en la canasta de la vacunación COVID. ¿Por qué? Porque no es posible. Ahora mismo tenemos que seguir apostando al protocolo sanitario. Se ha demostrado a escala mundial que la mejor manera para prevenir COVID es lavado frecuente de las manos, el uso permanente de mascarillas y el distanciamiento físico. Si nosotros logramos continuar con una economía a medias, trabajando con un 50, un 60% de la capacidad instalada para que el aparato productivo no colapse, pero logramos que la gente se sensibilice y nos acompañe, nosotros podremos esperar la vacunación con mejores augurios y con la expectativa de que vamos a salir de esta situación difícil. Que por favor a los comerciantes que entiendan que si bien es cierto que hay que sobrevivir económicamente, pero primero hay que sobrevivir biológicamente. Los muertos no consumen, tampoco pueden ahorrar. Los vivos son los que consumimos. Entonces vamos a hacer honor a la vida, siempre y cuando, claro, con el acompañamiento y el debido respeto que nosotros nos merece la población, la comunidad. Somos servidores públicos, trabajamos para la gente, pero necesitamos que la gente nos acompañe. Y esto es una jornada patriótica, una jornada cívica por la vida. Ese es mi llamado a Duarte, a Hermanas Mirabal, a todo el Nordeste y a todo el país. Bien, muchas gracias, doctor. Agradecidísimo por su participación. Doctor Francisco Duarte Canaán, director de salud de la provincia, gracias, Hermanas Mirabal, miembro de una familia profesional de mucho bagaje en esa zona. Mi amigo don Eligio Duarte. Sí, su padre, lo conocemos muy bien. ¿Cómo no? Un placer, doctor. Nosotros vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan, que todavía queda más contenido del programa de mañana.